Quiero que toquemos un tema muy especial, es un tema que Dios me ha venido hablando Se llama, el, el nombre de este, de este mensaje es Rey y Portero, ¿cómo se titula? ¿Cómo se titula el mensaje? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje de que prediqué hace ya algún tiempo acá? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién estuvo aquí cuando estuve predicando ese, ese mensaje? ¿Alguien estuvo por aquí, atrás, una manito? Por aquí, por aquí, por aquí, les bendijo ese mensaje ¿Alguien se acuerda del título de ese mensaje? Buena pregunta. Y es hasta súper fácil porque tiene nombre de película. El momento del momento, ¿se acuerdan? Ok. Y el mensaje de hoy se llama, dígamelo fuerte, Manantial de Dios. ¿Cómo se llama? Rey y Portero. Y para ello vamos a ir al Salmo 84 rápidamente. Uh, vamos a leer allí. ¿Cuántos están emocionados de estar en la presencia de Dios? Pero lo voy a volver a preguntar, lo voy a volver a preguntar, lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántos están emocionados, locamente emocionados por estar en la presencia de Dios? Estamos emocionados. Y déjeme decirle, este mensaje te va a dejar eléctrico. Te va a dejar eléctrico. Yo no sé, pero creo que cosas tremendas van a suceder a partir de este día en adelante en cada una de las personas que estamos en este lugar, en todos nosotros. Y vamos a leer esta palabra así, con emoción. Dice el Salmo 84, primer versículo. Vamos a leer. Dice: Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi rey, mi Dios, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. El verso 5 dice... Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Los que se proponen caminar hasta Jerusalén, cuando anden por el Valle del Llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Verso 7. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración, escucha oh Dios de Jacob. Oh Dios, mira con favor al rey, nuestro escudo. Muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir en la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría para los que confían en ti. Amén. Qué precioso salmo y qué poderoso. Quiero iniciar este mensaje creyendo que, y he visto que aquí está la gente correcta para recibir este mensaje. Y en el verso 1, él inicia diciendo, ¿cómo inicia diciendo? Qué bella es tu morada. Si fuera sido escrito en un tiempo como este, como el de hoy, entonces diría algo como, ¿qué belleza tiene aquel donde tú habitas? Verso 2. ¿Qué dice el verso 2, por favor? Alguien que me ayude a leerlo. Mira lo que dice el salmista. Escúchame, escúchame. Por favor, quiero que usted se conecte con esto. Dice, anhelo y hasta desfallezco de deseo. ¿Cuántos de ustedes han desfallecido alguna vez? A mí una vez me hicieron un examen y estaba todo el día en ayuna. Y me, la chica me colocó una cosa aquí y, y no, y como que no fijó bien la vena, y me la volvió a colocar. En, y, en la segunda ahí me dio el de ahí, ahí desfallecí, me puse blanco y dijo una enfermera, uy ese pelado está pálido y dice la otra y que está, es blanco. Pero el salmista está diciendo que él desfallece de deseo. ¿Desfallece de qué? De deseo. Y yo quisiera preguntar hoy cuántos de ustedes han vivido la experiencia de anhelar, del desear estar un día como hoy. En la presencia de Dios, Él lo está diciendo. Dice: Ya hasta desfallezco de deseo. Amén. Y quiero que usted se oxigene. Tome aire, por favor. Porque viene algo tremendo. Mira lo que dice el verso 3. Dice: ¿Cómo dice? Vamos a leer el versículo 3. Dice: Hasta el gorrión encuentra un hogar. Y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi rey y mi Dios. ¿Sabe una cosa? Yo me lo imagino a Él, que Él, él está haciendo un recuento, Él está recordando, Él recuerda. Me, me lo imagino como así, como que se toma la barba y expresa. El salmista. Hasta el gorrión encuentra un hogar. Y la golondrina cría sus polluelos cerca de la presencia de Dios. Y le está recordando. Busqué esta ave que de hecho ya había visto el gorrión. Y casi siempre veo una sola. En Bogotá hay muchas. O sea, que son chiquiticas y caminan así, caminan como que así y, y andan entre la gente. Y leí que tienden a ser así, que tienden a ser solos. Quizás por eso el salmista describe el gorrión como refiriéndose a una. Entonces, me olvido de lo que soy con tal de estar en la presencia de Dios. No me importa si tuviese que ser como un pajarito. En otras palabras, Él dice, ¿quién fuera cada gorrión y esas golondrinas? Quisiera ser como esas aves ahora mismo que están disfrutando de la presencia de Dios. Y además... Añade una cualidad, un estado para todos. Están alegres por estar ahí. El gorrión, las golondrinas en familia y cualquiera que ahí esté, todos están alegres. Aunque estés solo o acompañado en la presencia de Dios, estarás alegre. Se puede experimentar. La alegría estando a solas con Dios. Sabes que la gente asocia la alegría a la, a, 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 la, a la pachanga. Oye, la gente cuando se iba a reunir en el combo de amigos para un asado, todo el mundo iba con la chapa de aquí hasta acá. Y en el sábado, hay que comprar la carne, que vamos a hacer un asado. Y Ay, cuando llegamos allá, todo el mundo, ¿cierto, pastor? Todo el mundo, es que, no, que mami, ¿y tú dónde vas? Que te dice la mamá, no es que voy para un asado con los amigos, mami, todo chévere. Y la gente asocia la alegría a eso. Pero la palabra a mí me deja ver que yo puedo experimentar esa alegría sola con Dios, hermano. Yo no sé usted, pero yo en mi casa solo prendo el equipo y empiezo. Ahí sí, cierto. Yo no sé usted, pero mire hermano. Y si estoy barriendo barro como, 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 con más calidad, yo no sé. Y empiezo y yo allá. Y lo que hago ahí, por eso lo hago en público, porque es natural. Pero a solas con Dios, hermano, a mí, a mí yo no sé qué, qué se me mete, qué se me sube, pero es, y ahí estoy. Y nadie me está viendo, pero estoy a solas con Dios, ahí solito. Hermano, y, y, y salen pases y salen cosas y empiezo a hacer, usted me viera ahí, uh, uh. El, ahí solito, ahí. El vecino me dijo, ¿dónde estará? Eh, el joven martín que, que eso está silencioso <laughs> y quiero decirle una cosa todos pueden estar alegres solos o acompañados sabe una cosa amo los animales son hermosos son creación de dios pero sabe una cosa que hay gente que compra mascotas para no sentirse solo hay gente que tiene un perrito al lado. Mire, le voy a decir una cosa. A veces yo iba a un pueblo donde me tocaba hacer algunas diligencias y era bastante aterrador para mí. Yo no quería ir. Y me quedaba en ese hotel solo. ¿Y sabe qué hice una vez un día? Iba en, en un carro de y me compré un periquito. Un lorito chiquitico de eso, de, de lo que cantan aquí en la, en, la, en la avenida. Y me lo llevé para no sentirme solo. Hay gente que hoy tiene mascotas para no sentirse solo. Son lindos. A mí me, me gustan los... Lo, pero yo te quiero decir es que tú con mascota sin mascota puedes estar alegre y puedes no sentirte solo también. Ahora quiero que tú te concentres en esto. Préstame mucha atención, por favor. Lo que estaba alrededor de los atrios, recuerden que antes la presencia de Dios estaba en un templo y los atrios es como refiriéndose a varios lugares, a divisiones que están dentro del templo, los atrios lo que estaba alrededor de los atrios cobra interés y relevancia por causa de la presencia de Dios. Ahora, diga conmigo, ahora. No, pero dígamelo así como 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 manantial de Dios, diga ahora. Diga now. Por causa de la presencia de Dios que está en ti, donde estés en comunión con Dios, todo lo que está alrededor de ti cobra valor y relevancia. ¿Te lo explico así? Estando en el DF, la última visita y la primera vez que fui, que me cogí un terremoto allá, hermano, en el, en el noveno piso, ya, mira, ya estaba para salir de México, me dice mi amigo y que, Marty, vamos, que te quiero hacer un regalo. Se quería como que mostrarme todo el centro desde un noveno piso por allá arriba y mira el regalo que me vino a, 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 a dar. Sonó la, sonó la alerta de alarma, hermano, y eso tembló como a los cinco segundos. Enseguida. Quiero decirle una cosa, al lado mío estaba una señora así. Literalmente. Porque cuando tiembla y la cosa se pone maluca, hay todo, hay todo, hay todo, ahí, 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 Y empecé a orar en ese lugar. Y le dije a la señora, señora tranquila que todo va a estar bien. Y la señora se, se compuso así, con una palabra. Yo empecé a orar ahí, Señor ten misericordia, eso da miedo hermano, le voy a decir que eso da miedo. Un noveno piso, hermano, y no, no, eso tiembla tremendo, hermano. Y bueno, le voy a, voy a llegar aquí al punto. Estando en el DF, llegué a casa de un amigo, misionero, el mismo que me invitó a eso, quien me hospeda. Desde que llego pienso que su casa es una tienda. Y le pregunto acerca de esto, a lo cual se ríe y dice: Siempre piensan eso, bro. Es que había provisiones por todos lados. En mostradores. Usted ha visto los mostradores de la tienda. ¿Cierto? Había provisión por todos lados. Entonces, estando en comunión con Dios en el cuarto donde me hospedaron, debido a la posición en la que oraba, siempre veía unos rollos de papel higiénico y servilletas en paquetes. En mostradores. ¿Ve por qué Dios dice que era una tienda? O por eso le pregunté. Recuerdo mucho que al despedirme de aquel lugar por un casi que me despido de aquellos rollos de papel y servilletas. Algo como rollos de papel y servilletas. Los voy a extrañar. Es más, todavía es si los tengo en la cabeza. Qué interesante, siguiendo con el pasaje. Que una persona que está fuera de la morada de Dios está recordando lo que ha vivido en la presencia de Dios, Él volverá. Él volverá. Y es la mejor actitud que debe tomar un hijo de Dios que de alguna manera está alejado. Porque lo que también puede suceder es que piense, ¿para qué voy a volver? Después me preguntan todo el mundo, ¿Anda hermano? Y usted dónde estaba metido. Mejor para allá no voy. Y empieza a llenar su vida de otras cosas. ¿Me explico? En el Antiguo Testamento y eso es otro mensaje que tengo, las personas se acercaban a la presencia de Dios con vergüenza. Y eso es otro mensaje. Se acercaban con qué? Con diga, con todo y vergüenza se acercaban y otros con mucho temor. Recuerde que antes, el que estaba mal y entraba al lugar santísimo, ¿qué pasaba? Yo creo que hasta si no hubiese pagado el recibo, si no pagaba puntual el recibo de la luz, yo creo que ahí quedaba, hermano. Por cualquier cosa, ahí quedaba, porque Dios es santo. Amén. Hoy, diga conmigo, hoy, say with me. Today. Diga hoy Dígalo fuerte, diga hoy. Nos podemos acercar confiadamente. ¿Cuántos tienen confianza con Dios? ¿Usted tiene confianza con Dios? Usted lo ve como que un Dios que solo lo ama cuando usted hace las cosas siempre bien. ¿O usted cree que Dios no lo ama cuando usted tiene luchas? Dios lo ama también cuando usted tiene luchas. Pruebas, debilidades, flaquezas. Amén. Ok continúo verso 4 y verso 5 por favor regálame esas citas aquí esas citas aquí verso 4 verso 5 del salmo 84 lo tenemos ahí verso 4 y verso 5 dice Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas vamos a leerlo todos juntos al unísono 1, 2 y 3 Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas Yo le voy a explicar algo Está el, sal, el rey, el salmista Están los atrios en el templo ¿Y quién está en el templo? Dios Y él dice Qué bacano en otras palabras, es estar en tu presencia cantando siempre tus. ¿Sabes qué veo ahí, hermano? Lo que tú cantas refleja con quién estás en comunión. Escúchame, Él está ahí, está en la presencia de Dios y están los atrios, pero Él dice cantando. De las 5 a las 4 tus alabanzas. De las 6 a las 8 tus alabanzas. ¿Cuándo dice? ¿Cómo lo dice? Diga, cantando. Siempre, siempre. tus Ahora yo le voy a decir una cosa. Usted puede estar en comunión con Dios, no solo aquí en el auditorio. Hermano, qué cosa sabrosa es ir solo en el carro y poner una alabanza, hermano. Y cuando las lágrimas brotan las brisas se las llevan. Uf. Y a uno se le paran los vellitos así. Tuff. Y si uno se descuida cuando no se sé quedan 170, hermano, porque eso es emocionante. Usted puede estar en su casa, hermano, donde sea. ¿Qué, ¿Qué cantas, hermano? Yo quisiera saber qué canto. Ojo, no digo que a veces no ande un corito por ahí, un estribillo de esos colados, de los que uno cantaba antes. A veces se le cuelan a uno, ¿verdad? No digo que no esté por ahí. Pero yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué cantas? ¿Qué cantas cuando no estás aquí? Yo le invito a que usted cante las canciones del hermano Martín Alonso. La última canción dice, tu presencia es lo mejor que tengo. ¿Ya la escucharon? Hablando de su presencia. Y yo le estoy hablando hoy de lo que estoy diciendo en esa canción, porque su presencia es lo mejor que tengo. Lo que cantas es un reflejo de con quién estás en comunión. Versículo 5, por favor. Vamos al versículo 5. ¿Cuántos están emocionados? ¿Cuántos están emocionados de verdad, de verdad? ¿Cuántos dicen, Dios me está hablando? Alguien que diga, Dios me está hablando. Gracias, Señor. Dígale, háblame. Talk me. Qué chévere cuando Dios lo dice, ¿ah? ¿eh? Gracias, Señor. Dice, verso 5. ¡Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor! Los que se proponen caminar hasta Jerusalén. ¿Sabe una cosa? En la, en, la nueva, en la versión Biblia al día dice: dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Lo que quiere decir es. Dichoso el que no tiene fuerzas o tiene pocas, que no está en los atrios, pero una vez decide ir a los atrios, desde ese momento es fortalecido. Este salmo está revelando la omnipresencia de Dios. Estamos hablando de un salmo que hace parte del Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? pero está revelando la que, la omnipresencia de Dios. ¿Sabes una cosa? No sé por qué para alguien es esta palabra, no sé si de los que están mirando la transmisión o alguien que esté aquí, pero escucha esto, qué bueno que en cualquier lugar, en medio de cualquier cultura, en medio de otra lengua que tú no conoces, y ahí tengas esa necesidad, hay alguien que va a acudir, que, te, que entenderá tu oración y te fortalecerá. Esta es la prueba de que tú puedes estar en medio de mucha gente y sentirte solo. Y también puedes estar a solas con Dios y sentir toda la existencia contigo. Es una cuestión de comunicación entonces. Cuando estás solo y vacío es porque no has hablado con Dios. Es una cuestión de comunicación. Lo repito, cuando te sientes solo y vacío es porque no has hablado con Dios, no has orado. Versos 6 y 7. Oh, aquí viene algo tremendo. Versículo 6 y 7. Dice, cuando anden por el valle del llanto se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Verso 7. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén, como quien dice, se presentarán allá en Jerusalén. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano, amigo? Tú no tienes la obligación de decirle a todos que todo siempre está bien. Y tampoco debes. Escúchame esto, tampoco debes. Pero lo que sí deberías o lo que sí podrías quedar debiendo sería contar la experiencia atravesando el valle. Hermanos, sentía un cansancio, una fatiga, una persecución, un apuro. Me sentí derribado. Pero el Señor me ha fortalecido cada vez más mientras decidí ir a su presencia, mientras decidí ir a sus negocios. Y por eso estoy aquí hoy en manantial de Dios. Y por eso aquí me ves. ¿Me explico? Verso 8. En el versículo 8 podemos notar que este salmo es una oración. Diga conmigo una oración. Dígalo una vez más, dígalo fuerte, diga una oración. Dice, oh Señor de los ejércitos celestiales, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Vemos que es una petición, ¿sabes algo? Él está buscando la comunión, está buscando una respuesta. Hay una necesidad. ¿Qué hay, hermanos? una necesidad qué bueno que él sabía dónde ir a buscar esa respuesta él sabía dónde ir a buscar él es el único que tiene la respuesta él es el único que no deja vacíos con sus respuestas él es el único que nos da plenitud él es el único él es el único él es el único él es el único, es el único. no hay nada más no hay nada más. Verso 9 y 10. Escucha esto: se pone tremendo esto. Dice: Oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo. Muestra bondad a quien has ungido. ¿Qué dice el 10? Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Esto nos deja ver algo. Nos deja ver que quien está orando es un rey. Él se identifica porque tiene identidad. ¿Cuántos saben que en Dios tenemos identidad? No sabemos quién es quién es cada quien. Porque Él es un placer de Dios darnos identidad. Entonces Él se identifica para que no nos perdamos del contexto de esto. Y dice: Si tan solo me permitieras asumir la puerta del templo. Porque quiero que sepas que puedo ser el rey en los atrios y también su portero. Porque lo que en realidad me da vida y lo que necesito no es la posición que me hayas dado, sino tu presencia. Porque he comprobado que no hay nada que pueda hacer en mil días fuera de tu presencia que supere lo que sucede en un día contigo. No se trata de una posición, se trata de una pasión. ¿Sabe algo hermano? Definitivamente este era su plan. El plan de él era ese. Hoy es más común que se planeen las metas del año a largo y corto plazo antes que los días que van a estar con Dios. Y quiero decirle algo los mejores en algo por lo general lo dejan todo por ese algo asegúrate de estar en algo por lo que dejarías o has dejado todo amén escuchen eso asegúrense de eso porque eso les dará plenitud eso es vivir eso es vivir eso es vida me imagino a alguien que empieza a orar por. Y pasan 15 minutos, media o una hora quizás, y en algún momento expresa: Ah, Señor, no harás nada. Porque hubo personas que, en cuestión de minutos hablando, orando con Cristo, llegaron a hacerle esa pregunta, ¿sabía usted? Y el Señor le contesta: Tranquilo, hijo, la tarde es joven. Verso 11. Que dice el verso 11 pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo Mire, mire vamos a leer esto al unísono con compasión ¿Cómo dice? pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo Él nos da gracia y gloria Dígalo fuerte esa parte Él nos da gracia y gloria El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto el Señor es nuestro sol y nuestro escudo. Y quiero decirle una cosa, solo los que hemos, los que hemos vivido días grises y fríos sabemos lo delicioso que es cuando sale el sol, hermano. En Bogotá, hermano, a veces los días están grisecitos y cuando sale el sol me acuesto ahí, hermano, y levanto los pies para buscar el sol, hermano. Y qué lindo es eso. Seguramente el rey había pasado por días grises. Definitivamente días de ataque, porque está diciendo no solo es mi sol, sino que es mi qué diga, dígalo, dígalo. ¿Por qué no levantas tu mano derecha y dices, Él es mi escudo? Dilo una vez más, dilo, Él es mi escudo. Y poeta, como un poeta, dilo, Él es mi sol. Ok. El que se había sentido sin rumbo puede decir entonces: El Señor es nuestra dirección. El que ha temido el Señor es nuestra seguridad. El que ha estado en escasez, el Señor es nuestro proveedor. El cobarde, el Señor es nuestro valor. El enfermo, el Señor es nuestro sanador. Y el débil diga, fuerte soy. 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 Él nos da gracia y gloria. Ustedes saben por qué estoy aquí en manantial de Dios, hermanos. Por pura gracia. Su gracia me ha traído hasta aquí. Definitivamente esas aves del principio también están gozando de esa gracia. Por el simple hecho de haber estado en un lugar sagrado, son nombrados. Gracia en la calle, en nosotros, gracia en la ciudad, gracia en todo lugar, su gracia en todo. Su gracia sobre ti, su gracia sobre tu vida, su gracia, su gracia. Tú serás nombrado por su gracia. Yo conozco a alguien de manantial de Dios, tráiganlo. ¿Sabes por qué? Por su gracia. nos ayuda a llegar a ganar. Él nos da gloria. La recompensa viene después de estar a solas con Dios. tell you Presencia es el cielo.